Solo existe la fuerza, es todo control. Aprieto los dientes y atudo mi garganta. Aquella me abraza y te vas. Como una respuesta, una puta respuesta a dar. Ser más, más por más. Extra, bienvenidos. Hola. Ellos son Ezequiel, hola, muchachos. Alejo y los Federicos. Los Federicos, el dúo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, anteriormente, como les decía, estábamos hablando de la formación, ¿no? Fue allá por el año 2000. ¿De dónde se conocían? ¿Venían de otras bandas? ¿Cómo los unió la vida? No, nosotros tres somos compañeros de la escuela. Secundaria. Sí, sí. Terminamos así un par de meses. No. 10 años después de secundaria se juntaron. Nada, bueno, él, bueno, amigo de amigos. Anteriormente, cuando armamos la banda, estábamos tocando con un batero. No era par, no nos llamábamos Super Extra, ¿no? Y bueno, desde el 2000, desde finales del 2000 estamos. Y banda de rock and roll, a ver, cuenten un poco qué es eso, qué significa. Es ese gran espectro que es el rock and roll, porque el rock and roll, digamos, nosotros no tocamos rock and rolls. Rock and roll es, pero es música, rock es rock en realidad, no rock and roll. Esa pequeña diferencia, es claro, una sí. música... Sin roll, sin baile. Sin roll. Es rock. ¿Y las letras se diferencian un poco
de otras bandas, cuenten qué escriben, qué hacen. Poder. Bueno, no. Tratamos de unificar, digamos, la vida de los cuatro, de la gente que nos rodea, de lo que nos pasa a nosotros. Y bueno. Y historias ahí... comunes, hay gente común que le pasan cosas. Es un programa de televisión, ese. Claro, bueno. Hay gente que busca gente. Por algo. Tú tenés espacio en cámara, bueno. No, te puede pasar, un día estás bien, otro día estás mal, laburás, la peleás como cualquier persona. Y bueno, esas letras creo que son. Ese tipo de historias cuentan. Claro, bueno, es lo que veíamos en el bloque anterior. La función del arte, ¿no? Es esto, expresar lo que a uno le pasa. Exacto. Ahora me pregunto, ¿ustedes viven de Super Extra? No. Todavía entonces, no. ¿Cómo hacen para coordinar con sus otros laburos, los horarios? Vivimos para Super Extra. Vivimos para. Claro. Viven para Super Extra. Y por, quizás. Sí, sí. Exactamente. Encuentran cualquier excusa para encontrarse, para ensayar, para lo que sea. Super Extra es el primer ítem de nuestras vidas. Ya debe estar bastante estructurado. Claro. ¿No? Sí, sí. De hecho, no es cuando pinto. Se trocan a veces. Claro. El día que hay que cambiar. Bueno, lo que sale de las fechas es para seguir sustentando, digamos, para poner la banda y, bueno, y para poner menos plata. Y es una banda bastante, que trabaja bastante, está en el segundo disco, sacado en este momento, Auxilio. Le voy a mostrar. Tiene una gráfica espectacular, muy muy buena. ¿Tienen problemas para tocar en lugares? ¿Cómo vivieron este año post-Cromañón? Un año muy bravo porque, bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó y... Por ahí ibas a algunos lugares que no estaban muy buenos y te pedían un dinero que no era el que valía. Sí, o no había lugares. O no había lugares. Claro, básicamente no había lugares. La primera tuvimos suerte también, porque claro, encontramos un lugar que fue que nos abrió las puertas y estuvimos presentándonos en Capital en ese lugar, que es ahí en el... Las cuatro presentaciones del disco. En el Hotel Bauen. Ah, bueno. Un saludo para Dieguito Ruarte, que siempre nos tiró buena onda. Y bueno, ahí pudimos tocar cuatro fechas bastante buenas. El sábado pasado fue la última. Así que bueno. Se la fueron ingeniando y sí. Acá se llama Exilio y tiene como una estética postal. ¿Qué tiene que ver con los viajes, con el irse? ¿Por qué eligieron Exilio? Digamos que nosotros sacamos el disco, el anterior, en 2001. Un momentito muy importante. Antes de toda la debacle y bueno. Bueno, tuvieron a tiempo, no les gustaba. Sí. Bueno, pero cuando se gestaba este, pasaba todo lo que pasaba, que todos conocen. Gente querida, gente alrededor que se iba, como que estábamos. O sea, el pueblo medio exiliado de la cabeza, ¿no? Sí, empapados de como todo en eso. En otra realidad, o sea, luna. Sí, el que no se fue no le faltó ganas y... Esa claro. Es un poco la simbología del porqué. Claro. Básicamente... Estaba viendo Lanús, pero pensaba que vive en Miami y después se dio cuenta que era Lanús. Sí, no, pero palmeras. ¿Cómo Lanús? Claro. No era Estación Miami esto. Claro. Era Florida, no, Florida. No, claro. Totalmente. Sí, chicos, bueno, ¿tienen idea? ¿Tienen todavía eso? No saben fecha, Facu. A mí ya me lo estuvieron contando, pero yo contacté con los chicos. Pero me dijeron, va a pintar algo en la costa. El verano siempre se cierra sobre la marcha. Algo surge. Claro, el verano siempre se va cerrando pocos días antes. Y ustedes ya se lo reservan para la banda, no es que cada uno se va a... Totalmente, claro, no, es para tocar. En el 2004 fue. 2012 y 2003. Giras por la plaza. Bueno, ahí confío.